Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué hay para ti, mi querido Tauro. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Pero primero vamos a hablar para los solteritos, para aquellas personas que están esperando algo nuevo. ¿Qué hay en el amor? ¿Por qué no llega el amor? ¿Qué es lo que sucede? ¿En dónde estoy parado? ¿Por qué no termina de llegar? Auxilio, quiero un amor verdadero. ¿Ok? Tú, Tauro, que siempre eres tan familiar, que te gusta todo serio, el amor, eres súper romántico. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, pidamos acá, vamos a darle a cortar acá y vamos a ver qué es lo que hay para ti en este preciso momento. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Aquí, aquí y aquí. Mira, tres arcanos mayores salieron acá. En esta situación, mi querido Tauro, tienes muchas dudas, pero también has clarificado muchas dudas. Te voy a decir, algo viene para ti, pero lento. Eso no es todavía y te lo está diciendo aquí esta carta. No dudes en ningún momento, no dudes que algo viene a tu vida. Ya tú tienes muy claro algo. Algo que ya tú sabías que era, a lo mejor has aprendido algo. Has entrado quizás a lo mejor en un momento de inspiración total, de espiritualidad. Quizás te estás dando cuenta que a lo mejor soltar era lo mejor. Tuviste también que hacer un cambio de ciclo terrible, tremendo, no te quedó otra. En verdad te diste cuenta, supiste una gran verdad y te tocó, definitivo, sí, tomar una gran decisión. Esa decisión fue la de cerrar estos libros viejos, antiguos, hacer un balance completo de lo que había pasado en tu vida y cerrar este libro y ya, y abrir uno nuevo. Es cierto, por lo que estoy notando, mi querido Tauro, que de verdad es como decir, no fue fácil, es verdad, no fue fácil esta ruptura que tú tuviste en un pasado. Pero te tengo la noticia, aunque es lento lo que viene, pero hay alguien nuevo que viene para tu vida y lo bueno de todo es esto. Lento, pero seguro y serio. El ermitaño, qué bueno que te salió esta carta de última, porque el ermitaño te quiere decir y puedes tenerlo por seguro y te lo garantizo, que es alguien que de verdad quiere algo serio, no es una persona que está, como digo, como probando aquí y allá, como si estuviera probando diferentes tipos de dulcitos o de diferentes tipos de comida. No, es una persona que ya sabe lo que quiere, sabe y lo que quiere es un amor verdadero. Posiblemente podríamos estar hablando inclusive de un Virgo, probablemente del mismo elemento que tú, de tierra. Mira, aquí estamos viendo que puede ser un Aries, un Libra también o un mismo Tauro. Entonces, mi querido y adorado, y de paso, mira lo que viene. Viene definitivamente la carta de sembrar amor en ese jardín. Como que va a ser bastante fácil hacerlo, como que esta relación se va a dar muy rápidamente, no va a haber dudas en ningún momento. Yo siento que en verdad son ustedes ya como personas de cierta edad, pasados los 40, los 45 aproximadamente. Entonces veo que hay mucha seriedad acá. ¿Tú quieres algo serio? Tú quieres algo de verdad que llegue a tu vida como debe ser y alguien que llega a tu vida como debe ser. Creo que se complementan, se van a complementar bastante, pero siento mucho. Inclusive, fíjate, ya las cartas aquí ya me lo están diciendo. También podría ser, ¿sabes? Podría ser quizás hijos de agua. Puede ser Piscis, puede ser Cáncer, puede ser Escorpio, pero también puede ser, como te digo, un Virgo. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos dicen. Salieron dos libras. Mira, Leo también. Virgo, como te lo dije anteriormente, Virgo o también Libra. ¿Ok? Así que qué bonito. Me gustan estas cartas como quedaron. No tienes por qué preocuparte. Si estás conociendo ya a alguien, si lo tienes ya en tu
vamos a decir así, en tu radar, pareciera que no, porque estoy viendo que está saliendo en la carta del futuro, o un futuro, como decir, a largo plazo. Entonces estoy notando que sí, probablemente esto se va a tardar un poco, pero va a llegar. Tú no tienes por qué preocuparte. Tú lo que tienes es que prepararte mentalmente, amorosamente, sentimentalmente, espiritualmente, energéticamente. Tienes que prepararte para ese nuevo amor que llega a tu vida. Es alguien, vuelvo y digo, alguien que quizás a lo mejor lo vas a conocer posiblemente por una red de esas que usan ahora y de personas que están buscando a alguien porque no consiguen en su alrededor a alguien y tú también estás en esa misma situación, ¿ok? Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura para mis queridos y adorados solteros. Ok, vamos a ver con estas mismas cartas. Voy a sacar estas mismas cartas, las voy a mezclar bien y vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Para las personas del pasado, ¿qué nos quieren hablar? ¿Qué nos quieren decir? ¿En qué estamos? ¿En qué situación? Pídele a tu ser interno, a tus guías o a las cartas, por favor, que te verifiquen y te digan claramente qué es lo que esta persona siente y piensa de ti en este momento. Pero también tú tienes que pedirle a esa personita o a los guías que te indiquen y te digan qué piensa, qué siente y qué va a hacer para el futuro. Y por supuesto también qué piensas hacer tú, porque es importante tu opinión también, lógicamente. Entonces vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas, ¿ok? Vamos, saquemos, el fondo. Aquí hay alguien que lo está pensando muy, muy bien. Está pensando la situación, una vuelta, yo diría. Está pensando muy bien la situación que está pasando. Ahorita no hay comunicaciones, te lo tengo que decir. Aquí no hay conexiones de ningún tipo. Aquí se está notando que realmente las cosas se van a dar en el momento que se tengan que dar, si es que se dan, porque estoy viendo que hay poca conexión aquí, Tauro. Hay alguien que lo está analizando, lo está pensando. Hay alguien que está viendo a ver realmente qué es lo que es, qué es lo que quiere, qué es lo que siente. Y hay otra persona, alguien de ustedes, puede ser tú, que está diciendo, ya yo no quiero más nada. Esta persona se portó de tal y tal manera y ya yo no quiero más nada. Y se ve que no hay conexión. Vamos a ver qué dice aquí. Mira, te dicen y te aconsejan los ángeles del amor que tengas una conversación de corazón a corazón. Que lo que hay que tener aquí o lo que viene para ti quizás para el futuro es una conversación honesta de sentimientos entre tú y esa persona. Esto tampoco quiere decir que a lo mejor sea para una vuelta, sencillamente es algo, confesiones, conversaciones de corazón a corazón. Es lo ideal para, como decir, para cerrar ciclos. ¿Quiénes pueden estar aquí implicados? Vamos a ver. Aquí podría ser que estén implicados un Aries, un Géminis o un Libra. ¿De acuerdo? Vamos pues. Entonces, ¿qué nos dicen las cartas? Vamos a sacar el diamante. Ajá, mira, ay, ay, ay. Sí, señor. Wow, wow. Mira, no te quepa la menor duda, mi querido Tauro. Mira esto, mira, mira para que te enamores. Ven para que te enamores lo que viene por aquí. Para muchos de ustedes, porque pareciera ser que estoy leyendo, haciendo una doble lectura, para muchos de ustedes pareciera ser que es, como decir, puede haber alguien nuevo que pueda llegar a tu vida y definitivamente tú sigas tu rumbo. Y ahí es donde decimos que por eso es que tú estás con esta carta así volteada, porque ya tú no quieres más nada con el pasado y ya quieres a alguien nuevo. Y de hecho, se presenta alguien nuevo. Y más de uno de ustedes va a tener, vamos a decir así, va a tener una nueva relación que la está pensando, la está analizando para esa nueva relación. Pero por otro lado, estoy viendo, porque fíjate tú que me salen dos cosas diferentes, ¿no? Pero de lo mismo, pero de diferentes caminos. Estoy viendo que esa persona del pasado probablemente pueda aparecer ante tu vida, pero ya con algo concreto y serio. Lo ha pensado, lo ha analizado muy bien y se está dando cuenta que en verdad vale la pena una vuelta. Entonces, está ahorita sin nadie.
está saliendo de ese duelo. Por eso quizás se tarda, pero aquí está llegando la persona y lo que quiere es nuevamente entrar en la familia. Mira, lo que quiere nuevamente es entrar en la familia como debe ser. Es cierto que esta persona sí cometió errores y que hay que en todo caso ver qué se va a hacer con eso, si realmente tú le vas a perdonar o no le vas a perdonar. Tú sabes que algo cometió, algo pasó, pero esta persona con muchísima fuerza, ¿viste? Está adquiriendo fuerzas para una vuelta. Y de verdad, sí que te lo digo, tú también pareciera ser que en el fondo, para aquellas personas que esperan a esta persona del pasado, veo que sí te estás como preparando, como que sí quisieras también decirle, yo también te quiero, yo también estaba esperando esto, yo también quiero darme una oportunidad contigo. Le dices tú a esta persona. Y esa persona con mucha fuerza está por regresar y ya con algo más en serio. Para otras personas estoy viendo también que sí, que aquí hay alguien que definitivamente sigue su rumbo, sigue adelante. Esas copas para el pasado ya se acabaron y muchos de ustedes también han tomado o tomarán para ese momento una decisión con alguien y plantean la situación con alguien, se replantean una nueva relación. Sí que te lo digo, aquí hay de los dos lados. Aquí hay para aquellas personas que dejaron, que esperaron o están esperando un nuevo, un recomienzo y también para aquellas personas que quieren algo nuevo en su vida. Hay de los dos. Hay muchísima, aquí hay como especie de casi un 50-50. Muchos de ustedes quieren volver de nuevo, pero hay algunos de ustedes que ya dicen no, ya no hay más nada, ya esta persona me hartó, ya esta persona me decepcionó definitivamente y ya yo no quiero nada. O sencillamente ya no le quieres, porque aquí está esta carta, ya no le quieres y lo que quieres es una nueva persona, probablemente. Es más, me atrevo a decir, Tauro, para algunos de ustedes que ya ustedes tienen a una persona nueva. Ya ustedes están en relación con una persona nueva y ya no quieres más nada con ese pasado. Se acabó y se acabó lo que haya sido, pero esto se terminó. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué nos dicen aquí las cartas, mensajes o alguna advertencia a la parte de tus seres guías, de tu ser interno o también un mensaje de esa persona a quien tú invocaste. Ahora sí que lo ve todo claro. Sí es cierto, esa persona que va a regresar lo estará viendo todo claro y de hecho con este ermitaño que fue la primera carta que salió para el diamante, ya lo podemos ver claro. Es una persona que ahora sí lo quiere ver todo serio, ya quiere las cosas en serio, una persona que está sola, no está con nadie. Probablemente si tuvo a alguien ya se terminó y si está con alguien es como si no estuviera con nadie, porque siempre esta carta muestra soledad, una soledad que digamos que no está dependiendo de su tristeza, sino una soledad de soledad, porque así lo quiso, así lo ha escogido, así lo ha querido, ¿no? Es una soledad porque yo la quiero tener, yo quiero tener esa soledad. Y aunque tenga a alguien, se siente solo, pero es porque así lo ha querido, se aísla, no quiere nada, o sea, no está en su mundo, pues, así de guam. Y ahora esa persona está saliendo ya de esa situación y ahora sí, mira, aquí se ve claramente cuando esta persona va a querer regresar. Y de paso, tú también como que le ofreces, tú le das la bienvenida a esta persona. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 cartas de copas salieron acá. Una buena cantidad de copas, una buena cantidad de sentimientos hay acá, ¿entiendes? Así que bueno, ahí te dejo yo entonces, mi querido y adorado Tauro, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video realmente si te gustó. Así que ya sabes, si escoges el que vuelva, ya sabes que viene para ti conversaciones de corazón a corazón, con honestidad. Y de paso, si es para la persona nueva también, ¿por qué no hablar con honestidad siempre? ¿Ok? Nos estamos viendo. Un besito. Comparte, dale un like al video
Suscríbete por favor si no te has suscrito para que te lleguen nuevos videos. Dale a la campanita y nos estamos viendo y los quiero lo que se llama un montón. Los quiero mucho. Bye bye.